crisis, se le tomó su cadera izquierda, la pierna hasta la rodilla, aproximadamente unos 15 días. Ella viene el viernes de la semana pasada sintiéndose así. Ella me cuenta que con tratamiento médico fue al fisiatra, tomó antibióticos, aún se puso inyecciones y no mejoraba. Ella me decía que para levantarla de la silla, dice que tenía alguien que ayudarla, sostenerla para poder levantarse, aún para bajar hasta llegar aquí a la iglesia, para subir tenían que ayudarla porque era muy fuerte el dolor que ella tenía ahí en esa zona. Ella viene así el viernes de la semana pasada y usted da una palabra de ciencia que alguien estaba sanando en esa zona. Ella dice: Señor, esa palabra es para mí. Ella la recibe, usted la llama allá al frente, ora por ella, ella cae bajo el poder del Señor, y cuando ella se levanta, instantáneamente el dolor ya había desaparecido. Un dolor que llevaba 15 días, dice que ella quizá terrible el dolor, y para la gloria del Señor, cuando cayó bajo el poder del Señor, se puso en pie, vino hacia atrás, comenzó a comprobarse, se podía agachar, el dolor había desaparecido. Para la gloria del Señor, nunca más volvió el dolor, está completamente sano. La gloria del Señor le tomó. Y ella, 2 semanas ya son. Hace 10 días que estoy sanada. 10 días y nunca va a volver a. La unción está ahí sobre ti. ¿Qué amor es ese? ¿Qué vino a mentir? El hermano Marín me va muchos días con mucho dolor en el brazo derecho. Dice que mucho dolor, no voy a casi impresionar. Dice que ahora mismo usted dice la palabra, el Señor lo sanó. Nunca más, gracias, Señor. Aquí. Pastor, este testimonio está poderoso. Margarita me cuenta que en el tiempo de cuarentena a su mamá la muerde un perro y debido a esa mordida le entró una bacteria y se le infectó, se le puso malo el pie. Aquí está la foto. Pensaba que se le iba, que tenían que picarle el pie porque estaba muy mal. Aquí se grababan los servicios en ese entonces y se le llevaba a su casa. Ella manda una toallita con Edgar y usted ora por esa toallita. Ella va y lleva la toallita a su mamá y se la pone en el pie. Desde ese entonces el pie empezó a mejorar y no tuvieron que picárselo para la gloria de Dios. Impresionante. No me vaya, pero ahí va la unción. Imposible para el que cree. Ella mandó una toalla. En ese tiempo grabábamos los servicios a los que no tenían internet, los que no lo veían en vivo, y ella envió una toallita. Eso es fe, un punto de contacto con la unción. Y si le crees al Señor, el Señor también te va a sorprender a ti. Te va a sorprender el Señor. Solo tienes que creer. Las cosas del Espíritu son inexplicables, pero Él se mueve respaldando tu fe. Así que créele y ve más allá. Ve más allá. Cuando levantan aquí los paños, levanta tus paños. O a veces traen fotos, levántala, porque es un punto de contacto con la unción. Y si le crees al Señor, van a pasar en tu vida cosas extraordinarias. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.